La fanaticada beisbolera de Masaya se encuentra de fiesta, pues ya todo está listo para la inauguración del nuevo y moderno Estadio Roberto Clemente, casa de las Fieras del San Fernando. Agradeciendo sobre todo, ¿verdad?, a nuestro buen gobierno de Unidad de Reconciliación que preside nuestro comandante Daniel y la compañera Rosario, este precioso regalo como reconocimiento a la fanaticada de las Fieras de San Fernando. Este estadio es un proyecto espectacular, un megaproyecto que ahorita pues todo el mundo anda con la euforia de la inauguración este viernes. Ha sido tanto que las tickets se agotaron en menos de 2 horas este sábado que empezaron a venderse. Prácticamente es un estadio que brinda, ¿verdad?, todas las condiciones. Con la tecnología de punta, ustedes están ahorita, ¿verdad?, aplicando ya lo que es la banda ancha para que se haga la transmisión y la gente pueda, ¿verdad?, disfrutar. Ya los que no pudieron venir aquí puedan ver en sus casas y tengan todas aquí el disfrutar el deleite del deporte rey como es el béisbol. Nosotros aquí, los masayas, nos sentimos muy contentos, ¿verdad?, porque prácticamente ustedes saben que una de las mejores fanaticadas de Nicaragua es la fanaticada de Masaya. Y por supuesto, este estadio se suma a la red de fibra óptica de Natrel. Se instaló todo lo necesario para garantizar el transporte de datos para los canales de los medios del poder ciudadano que transmiten las ligas de béisbol. El trabajo que se hizo, instalamos 800 metros de fibra de última milla. Se enrutaron hilos de la red de Natrel desde un splitter hacia el estadio. Se instalaron gabinetes donde van a estar los que son las cámaras de los canales también, que también son con fibra óptica. De los gabinetes derivamos hacia lo que es la cabina de Canal 13 y de la cabina derivamos hacia la móvil. Y lo que son para derivación de las cámaras, que son 9 cámaras en total, se instalaron 400 metros adicionales a los 800 de última milla. Y también se le está brindando lo que son 100 megas de ancho de banda para lo que es transporte de datos. Este viernes se inaugurará el nuevo estadio, que es muestra del interés del buen gobierno por promover y mejorar el deporte rey nacional.